Bueno, ahora vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Ustedes saben que en el último tiempo se incorporó la palabra femenina de lo que normalmente contenía todos. Por ejemplo, antes decíamos los chicos, y veíamos que era en general, entonces ahora nos dicen, no, los chicos son varones, las chicas son mujeres. Entonces empezamos a decir las, los, como para incluir a los varones y a las mujeres dentro de los que son las conversaciones, todas y todos, por ejemplo. Pero de repente comenzaron los jóvenes, los más jóvenes, los millennials, a incluir el les. O sea, ¿para qué hacen el les? Para incluir no solamente a las mujeres, a los hombres, sino también a todos aquellos que tienen el género autopercibido. Eso es lo que se llama les chiques, por ejemplo. Eso es lo que se llama hoy el lenguaje inclusivo y que evidentemente está siendo también adoptado por unos y también rechazado por otros. La cuestión es que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación de la provincia, se dice, esto para nosotros no es importante, lo importante es la ley de educación sexual integral. Eso para nosotros es la prioridad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los colegios Montserrat, en los colegios universitarios, también en el Manuel Belgrano? Que algunos profesores ya lo están utilizando. Consultados, justamente los directores, los directivos de estas ambas instituciones, dijeron que, bueno, que es algo que se está dando y que se está permitiendo que eso ocurra. ¿Qué es lo que está pasando en el Manuel Belgrano, por ejemplo? Que se va a realizar una charla debate durante este mes para tratar exclusivamente este tema. Pero también fuimos allí al Montserrat para ver qué es lo que estaba ocurriendo y cuál es la opinión de sus autoridades. Bueno, profesor, estamos mapeando un poco cómo viene el tema de la incorporación de esto que se llama el lenguaje inclusivo en las instituciones educativas. ¿Cómo lo vienen asimilando en el Montserrat? Bueno, yo esto ya lo he dicho en otras oportunidades con otros medios. La verdad que es un tema que hoy por hoy no está instalado en la comunidad. Parece más un tema instalado a nivel de redes y de medios que en las comunidades. De todos modos, no quita que algún docente no pueda trabajarlo eventualmente en el aula. No hay restricciones en ese sentido, pero no es algo que esté instalado en la comunidad y que ni siquiera esté hoy por hoy en agenda en ese sentido. Estamos con bastantes dificultades respecto del desarrollo del año regular, con otros problemas, problemas que tienen que ver con tratar de recuperar contenidos, de mitigar un poco las dificultades que se han producido a partir de las interrupciones, que por el momento no ocupan nuestro espacio, esa es la verdad. ¿Y desde la mirada de los chicos, ustedes observan que hay un uso distinto del lenguaje? No, la verdad es que tengo que ser sincero, no. De hecho, otros medios nos preguntaron y para no ser nosotros los que respondiéramos por ello, les propusimos hablar con los chicos del centro de estudiantes para ver qué. Y los mismos chicos dijeron, no, no es algo que esté trabajado por el centro ni que llegue como demanda, por lo menos por el momento, ¿no? ¿Cree usted que hay que esperar, que hay que avanzar, que hay que fortalecer el lenguaje tal como lo tenemos? Mire, en realidad, entre otras cosas, y no lo digo yo, lo dicen autores de temas educativos, la educación no es una flecha que tenga que buscar el blanco. El blanco tiene que estar. Vamos sobre cosas seguras, ya instaladas. Esto de tomar temas de moda para instalarlos a nivel de la escuela me parece poco atinado. ¿Cómo se escucha? Amigues, socies, chiques, ¿qué le genera a usted? Y algo que no entiendo, esa es la verdad. No es mi lenguaje.